bienvenidos en este su segmento de Vagando con PH. Me encuentro justamente en el trayecto fronterizo hacia Honduras, frontera El Poyo, específicamente Chalatenango, pero estoy por cruzar un puente muy emblemático que pertenece al municipio de Citala. Así que vamos a conocer del puente y sobre todo el puente está sobre un río, uno de los ríos principales de nuestro país, El Salvador, para que ustedes puedan verificar en este segmento de Vagando cuáles son esos atractivos naturales que tiene también nuestro país, El Salvador. Así que me siguen para poder verificar y puedan disfrutar conmigo. ¡Vamos!
Bueno, estamos aquí justamente en el río Lempa, a mis espaldas, el puente que fue diseñado para ser un puente provisional, pero pues quedó tal cual y representa pues muy simbólico el hecho de estar en este lugar, ya que en la frontera del Poi, que está justamente allá en aquella dirección, vamos a pedir al camarógrafo que me siga por acá. Estamos en este lado fronterizo, que es el Poi, donde nace el río Lempa. Y bueno, en efecto, el río tiene en su proximidad 422 kilómetros que atraviesa todo El Salvador, el río más grande de todo El Salvador y uno de los más grandes también de Centroamérica. Así es que bueno, dado este dato también importante, quiero que ahora mi camarógrafo, yo estoy aquí haciendo un pequeño tour, miren esta belleza. Esto es impresionante, aquí vienen las familias, vienen a disfrutar, solo miren allá el pequeño PH. Literalmente está disfrutando, ni siquiera veníamos preparados para esta aventura, pero aquí está disfrutando y justamente en la parte de allá, a ese extremo, miren, ahí con mi camarógrafo, me voy a adelantar aquí un poquito, que venga al otro lado del puente, vemos parte de nuestras montañas, de nuestro querido El Salvador. Así es que bueno, yo me despido, espero que hayan disfrutado muchísimo de este tour aéreo que traemos con ustedes siempre en este segmento de Vagando con PH. Se cuidan mucho, que lo disfruten y desde luego promuevan todos los destinos hermosos de nuestro país, El Salvador, Centroamérica. Este pulgarcito los recibe con los brazos abiertos. Se cuidan mucho y nos vemos y yo sigo disfrutando.